Hola, buenos días, ¿cómo están? Queremos darle las bienvenidas, amigas y amigos, al Festival de Fauna del Humedal de Mantagua, que lo estamos haciendo de manera online porque, por supuesto, la pandemia no nos acompaña. Nos hubiese encantado hacerlo presencial, contar con todos ustedes en el humedal, que es un lugar maravilloso, pero si nos cuidamos todos, pronto vamos a poder replicarlo y hacerlo de verdad en vivo. Así que primero darle las gracias por estar aquí a esta hora y esperamos acompañarlos con su desayunito de día sábado y empezar a contarles de qué se trata esto. Estamos haciendo este festival porque esto está enmarcado en un proyecto que estamos haciendo que se llama Enriquecimiento Ambiental y Restauración para la Protección y Conservación del Humedal de Mantagua, como pueden ver aquí. Ya, este es un proyecto que estamos haciendo nosotros como Ñeña Ambiental, que somos una consultora, junto con Posada del Parque, que se encuentran ahí en el humedal de Mantagua, Fipancu, que es una ONG que nos ha apoyado, y además este proyecto ha sido postulado al Fondo de Humedales Costeros, así que con él, gracias a ello hemos podido realizar varias actividades que hemos querido compartir con ustedes. Entonces, habiendo dicho esto y dándoles la bienvenida, quiero darles el paso para ver un saludo que nos manda Mónica Gastó, que ella es la dueña de Posada del Parque, así que le doy el pase a José, que es quien nos está apoyando con el streaming. No me conocen, soy una de las dueñas de Posada del Parque. Les doy bienvenida a este taller maravilloso, este festival de fauna que van a tener. Los invitados, estuve viendo, son realmente pero grandiosos. Y va a ser un acercamiento, para los que no conocen acá, el Humedal de Mantagua va a ser un acercamiento tremendo a todo este mundo maravilloso que nos rodea. Y bueno, en una de esas pasan a ser también de la causa. Ustedes saben que nosotros luchamos por lo que es la conservación, restauración y protección de este lugar. Agradecemos a todo el equipo de investigación que está haciendo este festival maravilloso, que redundante, pero este festival agradecemos porque esta es otra forma también de proteger, dando a conocer, y los invito desde ya a disfrutar de esta jornada maravillosa. Bueno, ahí teníamos el saludo de Mónica. Es un saludo súper reciente. Este video lo grabamos ayer y fue súper rico ir porque el humedal está precioso. Está más cargadito de agua que otra que los meses anteriores. Así que en cuanto tengan la oportunidad, con todas las medidas necesarias por el COVID, vayan a visitarlo, conózcanlo. Quiéranlo, cuídenlo, porque es de verdad que les va a encantar. Y bueno, ayer la Mónica, cuando estábamos grabando este video, me decía, dije muchas veces maravilloso. Y claro, pero lo que pasa es que eso es lo que nos conecta con el humedal. Como pasan tantas cosas maravillosas, uno conoce gente maravillosa, hace actividades maravillosas, una comunidad maravillosa también que la rodea. Entonces, es como algo casi que mágico. Entonces, bueno, entre estos encuentros que hemos tenido, tengo que dar infinitas gracias a todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera, a nuestros voluntarios, porque nos han ayudado a hacer monitoreos de fauna, que de repente hay que ir muy temprano en la mañana o ir muy tarde en la noche para buscar aves rapaces. Y también estar ahí constantemente investigando, hay gente que viene de afuera. Ya, entonces, sin ellos no podríamos haber nada de lo que hemos logrado hasta el momento. Y además, también nos hemos encontrado con otras personas, por ejemplo, con todo el equipo de trabajo del Jefe de Humedales Costeros. Ya, ellos son un proyecto muy bonito que están haciendo en 5 humedales en la zona centro-sur del país, que son humedales piloto, que la idea es poder establecer ciertas estrategias y medidas para su conservación. Entonces los invito también a revisar todo lo relacionado con el Jefe de Humedales Costeros. Y en estos encuentros también nos hemos encontrado con la Seremi de Medio Ambiente y hemos podido también hacer recorridos para que conozcan y tomen el valor de lo que es este espacio. ¿Ya? Porque el proyecto está ubicado en una zona que en general uno ve como en las noticias que es una zona conflictiva porque se encuentra en una zona de saturación, es una zona de sacrificio, que es Quintero.
Pero lo bonito del proyecto es como mostrarle a la comunidad, que yo creo que ellos lo tienen más que claro, pero también al resto de las personas, que Quintero no es solo una zona de sacrificio, tiene un montón de sitios que son súper valiosos e importantes desde el punto de vista ecosistémico y también desde el punto de vista como social, ¿ya? Porque eso nos da identidad de territorio, nos fortalece y además que nos ayuda a conservar ciertos rasgos distintivos de todas las localidades. Entonces, por eso queremos resaltar el humedal de Mantagua como un espacio natural que pertenece a la comunidad y a la comuna de Quintero y del que podemos sacar provecho, pero de una manera responsable con el medio ambiente y responsable con nosotros mismos también, ¿ya? Entonces, por eso esta invitación a que vean este festival es como para poder conectarse y descubrir los secretos que esconde el humedal, los rincones que están ahí y que todos nosotros podemos ir a recorrerlo, disfrutarlo, empaparnos con esas sensaciones ricas de cuando uno está en la naturaleza y ir disfrutándolo y con eso sentir todo, como todo ese amor que uno tiene y poder proyectarlo en el cuidado de este espacio. Bueno, además les quiero contar algunas cosas que hemos ido haciendo con este proyecto. Ya, por ejemplo, aquí tengo una cámara trampa, que es uno de los equipos que instalamos para hacer monitoreo de fauna, ¿ya? Y con esta camarita maravillosa, que uno la deja instalada por mucho tiempo en algún sector que uno quiera estudiar, con esta pillamos gato huiña. Así que estamos muy felices de haber encontrado un gato nativo, que son súper difíciles de ver, ahí ubicado en el humedal de Mantagua. Así que para que vean que hay hartas cosas sorprendentes que uno se puede ir encontrando en ese espacio. También quiero mostrarles algunas ideas que teníamos que queríamos hacer, que estamos esperando para poder hacer trabajos con la comunidad, porque estamos creando, construyendo estructuras para atraer fauna, ¿ya? Entre esas hicimos unas casas que son anideras para aves rapaces, que son como unas cajas de madera bien grandes que uno instala por ahí cerca de árboles, ¿verdad? Y entonces puede llegar una lechuza, puede llegar alguna otra rapaz y poner sus nidos adentro. Son como estas. Estas están en escala pequeña, por supuesto. Entonces, la rapaz entra por ahí y uno por dentro puede ver así que haga su nido en algún espacio. Y también construimos e instalamos junto con la comunidad en un taller que alcanzamos a hacer cuando todavía no estábamos en una fase de cuarentena. Estábamos en modo pandemia, pero no tan fuerte todavía. Y construimos unas casitas de murciélagos que instalamos, que son como estas, más grandes, por supuesto. Entonces, los murcis entran por ahí. Y esto uno las instala en árboles o en algunos palos en ciertos sectores establecidos y empiezan a llegar comunidades de murciélagos que son súper importantes y que más ratito Cristian Cueva nos va a contar. Y también vamos a instalar como unos postes que sirven para perchas para aves rapaces, que son como esto. Entonces el ave se posa aquí y así tiene una visión completa del lugar para poder capturar a sus presas. Y esto es una medida súper importante también porque nos ayuda a hacer control de plagas como las liebres y los conejos que igual se encuentran en el humedal. Entonces, si podemos hacer que un aguilucho agarre una de esas especies que son muy dañinas para la flora nativa, sería estupendo. Y además, ya para ir finalizando con esta bienvenida, quiero contarles que tienen que participar porque entre quienes participen y nos manden sus preguntas, vamos a hacer un sorteo de premios, ¿ya? Entonces, entre esos premios, ¿qué tenemos? Vamos a mandarles unos marcadores de fauna nativa que es posible de ver en el humedal, hechos a mano. Vamos a mandar también unas libretitas de fauna nativa, que esta libretita a nosotros nos ha acompañado mucho porque hemos tomado todos los datos de terreno con ella, así que sirve para tomar apuntes, para tomar datos de terreno, para rayarla, para lo que ustedes quieran. Y también con nuestras queridas amigas de Vitromar, que siempre nos acompañan ellas, les vamos a mandar de premio a los que participen estos magnetos que son hechos en vidrio reciclado. Son preciosos, mírenlos. Hay de gato, de siete colores, el más famoso del humedal. Así que anímense, participen, mándennos sus preguntas. Recuerden que no hay preguntas que estén mal hechas porque en la medida que nosotros preguntamos, vamos a ir aprendiendo más, ¿ya? Así que no duden en preguntarnos, mándennos todas sus preguntas por el chat del Facebook y nosotros vamos a estar atentos para tratar de responderlas todas.
Ya, pues. Entonces, ahora voy a darle la bienvenida a Cristian Cuevas. Él es un amigo, compañero, consultor ambiental, es veterinario, y él es parte del programa de conservación de murciélagos en Chile. Así que ahí le damos la Hola, bienvenida. Hola, Stephanie. Cristian. Hola, hola a todas y a todos. Buenos días. ¿Cómo estáis, Cristian? Bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? Bien, ahí, ¿tomaste desayunito ya? Sí, tomé. Y Bueno. acompañado un mate. Ah, perfecto. Y sí, yo también ahí con una botellita de tecito con Un agüita y cositas. matecito. Muy bien. Oh, qué Bueno, bonito. estamos como unos 5 minutitos medios adelantados para tu charla, pero yo creo que podríamos, no sé si quieres que ¿Sí? conversemos cositas mientras o darle nomás ¿Se con la escucha bien? charla. No sé si se escucha Sí, se bien. escucha perfecto. Cuando ustedes me digan, yo O cuéntanos comparto de ti algo. mientras tanto, po. Ningún problema. Porque tú eres, Bueno. ya, pues, porque tú eres parte del programa de conservación de los murciélagos en Chile, entonces, saber cómo llegaste ahí, cómo te Exacto. encantaste con los murciélagos, que en general es como unas alimañas que la gente como que siempre detesta, pero son hermosos, po. Claro, cuando uno ya comienza a trabajar, lo empieza a conocer, a maravillarse con ellos, la verdad. Bueno, soy médico veterinario de la Universidad Mayor, llevo ya casi 10 años trabajando con fauna silvestre. Todo comenzó en una práctica en mi carrera cuando me fui a la Reserva Tamango a hacer un monitoreo de huemules. Luego de ahí comencé a trabajar con fauna silvestre para consultorías, para hacer investigaciones. Llegué hasta este maravilloso humedal gracias a Stephanie y a Gonzalo y comenzamos a hacer estudios específicamente en murciélagos. Empezamos a grabar los murciélagos, porque después en la charla yo les voy a comentar que estos murciélagos, para identificarlos, se utilizan sus sonidos, sus pulsos. Entonces pudimos identificar ciertos criterios y ciertas amenazas en el humedal que nos permitieron establecer un criterio, un nombre para el humedal, que también no me quiero adelantar. Y por eso es que el humedal y para los murciélagos generan un lugar importantísimo, tanto para especies residentes, especies migratorias. Y eso más o menos, esa es como más o menos mi presentación y mi relación con los murciélagos y el humedal de Mantagua. También gracias a esto participo en el programa de la conservación de murciélagos de Chile, que es un equipo que hace también educación, investigación y capacitaciones para conocer más estas especies, estos murciélagos. Somos varios los que participamos y nos dedicamos en gran parte a desmitificar y enseñar a la comunidad sobre estos ejemplares, estas especies. Qué bacán. Así que bien motivado. Bueno, el Sí, Cris siempre motivadísimo. nos ha apoyado en todas las cosas que hemos querido hacer con el humedal, así que es un amigo del humedal, claramente. Oye, te cuento que hartas personas ya nos están viendo a través del Facebook Live y Buena. nos mandan muchos saludos. Dice, hay gente que dice que ya mandó sus consultas a través de la ficha de inscripción. Ya pueden mandar preguntas por ahí. Bueno, pero ahora es más fácil que las manden por el chat del Facebook. Así que también está Milena ahí. Queremos mandarle saludos, que Milena también es una súper amiga del humedal. Y ahí van saliendo preguntas ya. Así que, bueno, te doy el pase ya para que empieces con tu, para que nos empieces a contar qué cosas tenemos que saber sobre los Buenísimo. murciélagos. Ya. Muchas Nos vemos, gracias. Cris. A ver, compartir. Vamos. Bueno, como les dije recién, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Y muchas gracias por este momento, esta instancia para dar a conocer un poco más de los murciélagos y específicamente los murciélagos que están presentes en el humedal Mantagua. La presentación consta de dos partes. Primero es contarles los murciélagos que se encuentran en el humedal Mantagua. Y la segunda parte es un poco desmitificarlos y contarles cuáles son sus beneficios para nosotros los humanos. Voy a ocultar aquí.
Bueno, como me presenté recién, mi nombre es Cristian Cuevas Barazarte, soy médico veterinario y participo del programa para la conservación de murciélagos de Chile. Algunas generalidades de los murciélagos. Primero, si para los que no sabían, son mamíferos del orden Quiroptera, que significa, si los vamos a su etimología, manos, o sea, queiros, manos, pteron, alas, significa son manos aladas. Y en este aspecto, hay algunas ilustraciones para demostrar la estructura de un murciélago. Bueno, las grandes características están conformadas por estas alas que son de, se llaman patagio, que es una membrana elástica que cubre sus dedos, ya que si pueden ver aquí a mano derecha, estos son sus dedos. Donde está mi mouse es el antebrazo, perdón, el antebrazo. Y este es el brazo, que vendría siendo como esta imagen del humano o de un pájaro, de un ave, similares. Otra característica bastante importante de los murciélagos es el trago, que es un pliegue que se le forma aquí en su orejita, que es como un radar, que genera realmente como un radar en los murciélagos. Bueno, sus ojos, el hocico, boca, tiene la colita aquí, que en algunas especies se encuentra libre de este patagio y otras el patagio la cubre. Sus pies, que poseen garras. Y en estas garras, quiero también hacerme un detalle, porque muchas, a lo mejor muchos se preguntan cómo duermen, por qué duermen de dado vuelta, de cabeza. Bueno, los murciélagos tienen un tendón en sus garras que lo que hacen es bloquear la extremidad, la garra, la pata, digamos, el pie. Y esto hace de que el murciélago no tenga que hacer ningún esfuerzo muscular para estar dado vuelta. Queda totalmente rígida esta garra. Además, ustedes se preguntarán cómo lo hacen con la sangre para que no se devuelva hacia la cabeza. Y ellos tienen un corazón bastante grande y además tienen unas válvulas que le permiten, son unidireccionales, que permiten de que la sangre no descienda a sus cabezas. Eso más o menos como algunos de los tips curiosos de los murciélagos. Luego tenemos que hay más de 1.300 especies a nivel mundial y el que corresponde a un 25% de las especies de mamíferos. En Chile específicamente tenemos 14 especies, son muy, muy pocas en comparación al total del mundo. Y tenemos subórdenes, los megaquirópteros y los microquirópteros. Los megaquirópteros son estos murciélagos que se ven durante el día, se les llama zorros voladores, y son más que nada diurnos. Sus hábitos son durante el día. En cambio, en Chile no tenemos megaquirópteros, tenemos microquirópteros, los cuales son estos más pequeñitos, tienen hábitos nocturnos y tienen una particularidad que ellos utilizan la ecolocación para moverse durante la noche. La ecolocación son pulsos de ultrasonido. El ultrasonido son un sonido de alta frecuencia que es imposible ser escuchado por el campo auditivo del humano. Y aquí también les muestro un poco a lo que me refiero. El campo auditivo del humano va de los 20 Hz a los 20 kHz. En cambio, los murciélagos, el pulso de los murciélagos, el ultrasonido, va más o menos desde los 15 kHz hasta los 160 kHz, que no es posible ser escuchado por el humano. ¿En qué consiste la ecolocación? Igual como lo hacen los delfines y los radares de los submarinos, la ecolocación es un pulso que es emitido por el murciélago, específicamente por la laringe, un pulso que se desplaza por el espacio y cuando encuentra o una presa o un objeto o una muralla, rebota el pulso y llega al murciélago y este puede detectar el tamaño de la polilla o el lugar de la muralla para no chocar y eso le permite alimentarse y también desplazarse durante la noche. Eso más o menos a grandes rasgos la ecolocación. Y para que puedan entenderlo, si es que pueden subirle el audio. Tengo acá, les voy a mostrar un video donde un murciélago captura un bichito. Y se lo lleva.
obviamente este video de estudio para que puedan entender lo que me refiero del pulso y cómo lo utilizan para cazar. En este sentido, ¿cómo se alimentan? En Chile tenemos especies insectívoras, y esto quiero demostrarlo con estas ilustraciones. Hay algunas especies que cazan con insectos, perdón, volando, como la de la izquierda, y otros que cazan insectos que se encuentran en la vegetación. Tienen gracias a estos radares que les mencionaba, pueden detectar insectos o artrópodos debajo del follaje o que están en ramas, en hojas, y pueden capturarlo. Otro tipo de alimentación de las especies que tenemos en Chile son hematófagos, que se alimentan a través de la sangre, y por eso es una caricatura de aquí un murciélago tomando un cóctel de sangre de un lobo marino. Por eso es el detalle de que su alimentación es de aves marinas, lobos marinos, y nunca seres humanos ni nada por el estilo. También tenemos otra especie que se alimenta del néctar de, específicamente de un cactus en el norte de Chile. Y esos son más que nada los tipos de alimentación de las especies que tenemos en Chile. Además, como otro detalle, hay un murciélago que se alimentan de otra manera, por ejemplo, de frutos. Son más carnívoros y también de peces, pero estos no se encuentran en Chile. Las especies presentes en Chile, hace un tiempo están saliendo constantemente actualizaciones. Aquí pueden ver tres especies, pero en Chile tenemos 14 especies. La más reciente es la que acaban de ver. Son 14. 12 insectívoras, una se alimenta de sangre y una se alimenta de néctar. Específicamente en el humedal de Mantagua tenemos al murciélago de cola libre, al murciélago orejón chico, al murciélago colorado, al murciélago ceniciento, murciélago oreja de ratón del norte y murciélago oreja de ratón del sur. Y quiero dedicarme un poquito y hacerle la mención al murciélago de oreja de ratón del norte, el cual no se encontraba con su distribución hacia esta zona de Valparaíso, región de Valparaíso, específicamente en un humedal costero. Por lo tanto, con Gonzalo, con Stephanie y con Gonzalo, con ambos Gonzalo, se realizó un paper con ampliación de distribución. Así que este descubrimiento, este registro, ha permitido darle importancia aún más a este humedal. 6 especies. ¿Dónde verlos? En el humedal Mantagua. Bueno, aquí tenemos una foto aérea del humedal. Se pueden ver, ustedes pueden darse cuenta de que presenta zonas boscosas, tanto introducido como nativo, y además presenta este cuerpo de agua que genera humedad, presencia de insectos, que es un buen ambiente y hábitat para los murciélagos. Como pueden ver también, cuerpos de agua, un puente, y al fondo bosques o plantaciones. Además, zonas más intervenidas, pero que también generan un ambiente ideal para los murciélagos, son este túnel de agua, el cual se encuentra bajo una carretera, lamentablemente, pero su salida o entrada y viceversa se encuentra con bastante vegetación y hemos tenido registros de murciélago ahí, entonces también es una zona de interés en el humedal para los murciélagos. Es por eso, debido a las 6 especies y a estas zonas refugios que tenemos y a otros criterios y amenazas, es que el humedal Mantagua fue definido como un ICOM por la Red Latinoamericana y el Caribe de Conservación de Murciélagos. Y el ICOM significa que es un área de importancia para la conservación de los murciélagos. ¿Vale? Es una importancia, esto es bastante importante para el humedal, ya que le da otro rol y otro nombre para este proceso que está en camino para generar una reserva o un santuario. Esa es la importancia. Y en este sentido, como les mencionaba, para postular y para ser definido como un ICOM,
El humedal y el sitio tienen que cumplir con ciertos criterios y amenazas. Dentro de los criterios que cumple este humedal es que presenta murciélago en categoría de conservación, presenta refugio para albergar estas especies en categoría y además presenta una alta riqueza de especies en general de flora y de fauna. Dentro de las amenazas hay una gran pérdida de hábitat por parte de inmobiliaria, de ganado, de conflicto de intereses más que nada. Por ende, también hay una destrucción y perturbación de refugios y otras amenazas emergentes. Y es por eso, gracias a estos que se cumplen estos criterios y la presencia de cierta amenaza, es que el humedal logró tener esta distinción de AICOM. Por lo mismo, como tenemos esta distinción y a la vez esta responsabilidad, hemos hecho ciertas actividades en el humedal. Como por ejemplo, como mencionaba Stephanie, se armaron casas para que los murciélagos puedan usarlas como paso o como madriguera, como para la maternidad, mejor dicho. Ahí están instaladas. Y además, en el túnel se instalaron carteles para proteger y alertar a los turistas que es una zona de murciélagos. Entonces, para que tengan las precauciones del caso. Además, se han hecho actividades como, por ejemplo, conozcamos los murciélagos de Quintero, que se hizo el año pasado, en donde hicimos una ronda de presentaciones y después hay diferentes stands dentro del humedal que es para conocer estas casas. Se ponen redes nieblas para poder intentar capturar algún ejemplar y que todos puedan conocer en situ. Y así se hacen postas para que toda la gente pueda ir conociendo e incorporándose un poco más con estos lindos ejemplares. Además, en la posada del parque, si ustedes pueden ir, van a encontrar este cartel donde explicamos los estudios que se han hecho, las especies registradas y eso más o menos a grandes rasgos lo que se ha hecho en el humedal Mantagua relacionado con murciélagos. La segunda parte, ¿cómo voy con el tiempo? Muy bien. Dentro de los mitos y creencias, lo cual creo que es importante dentro de esta presentación. Primero, siempre se han considerado que chupan sangre, y no es así. Tampoco en algunas creencias se asocia a la mala suerte, lo cual no tiene ningún origen tampoco. Que son ciegos. Como ya les dije, ellos no son ciegos, tienen ojos, ven, no en colores, pero ven. Y además utilizan la ecolocación para trasladarse y moverse durante la noche, entonces no son ciegos y no chocan. Por tanto, no. Que transmiten enfermedades. Bueno, en general, pueden transmitir enfermedades. Como ustedes saben, pueden transmitir la rabia, pero no son unos bichos, o sea, no son ratones, y quiero decirle como que anden como esparciendo enfermedades por todos lados. Tampoco son ratones. Se dicen que son ratones viejos con alas, pero no, para nada. Son líneas diferentes dentro de los mamíferos. Sí comparte que son mamíferos, pero, por ejemplo, una de las diferencias que tienen con los ratones es que los murciélagos tienen una o dos crías al año, los ratones tienen muchísimos al año. Bueno, vuelan, los ratones no vuelan. Hay cientos de diferencias que lo pueden ustedes buscar y que lo diferencian tanto de origen evolutivo como ecología con los ratones. Tampoco son aves, que también hay muchas personas que los confunden con aves. Y algunas personas, o algunas en Europa sobre todo, dicen que se enredan el pelo. Eso tampoco es falso, también es falso. Ya, otro tema importante es su rol ecológico. Dentro de los grandes roles ecológicos que tienen estos murciélagos es el control de plagas de insectos, en la polinización, la dispersión de semillas y la regeneración de bosques, y otras. Vamos a hacer un poquito de detalle de cada una. Dentro del control de plagas, las aves y los murciélagos son los principales depredadores de los insectos, ¿vale? Durante la noche, sobre todo. Y un ejemplo es que un murciélago puede comer 10 gramos de insectos a la noche. Si consideramos que estas colonias de murciélagos, por ejemplo, pueden ser de 1 millón,
pueden comer 10 toneladas por noche. Muchísimo. Además, son polinizadores. Hay que entender la polinización como el transporte de polen desde los estambres, y aquí tengo una figurita para que lo puedan entender, desde los estambres de una flor hasta el estigma de la otra flor. Por lo tanto, aquí la ilustración de un murciélago con un corte de una flor, que también es de estudio, podemos ver que el murciélago al empezar a absorber y a tomar este néctar, los estambres tocan con la frente y queda el polen en la frente del murciélago. Este murciélago después, cuando visita otra flor, deja este polen en los estigmas de la otra flor y así genera la polinización. Bueno, en este sentido, 500 plantas dependen de los murciélagos y eso es también una de las importancias, como el plátano, el mango, el cacao, el ágave, dátiles, entre otros. Este es un ejemplo de lo que les mencionaba, lleno de polen. Imagínense todo el néctar que ha comido. Dispersión de semillas. Hay algunas especies que se alimentan de frutos. Por lo tanto, cuando consumen estos frutos con sus semillas, estas semillas se almacenan en el tracto digestivo. Cuando el murciélago vuela a otro sector, esta semilla se mantiene en el tracto digestivo y después, cuando por las heces, por el excremento, se mantienen con potencialidad después de emerger en la tierra y así van generando la regeneración de bosques, como que son uno de los principales también roles ecológicos que generan los murciélagos, en el trópico sobre todo. Otra forma también de dispersar la semilla, de hacer la dispersión, es que el ejemplar toma el fruto, luego se lo lleva y al percharse en otro lugar se lo come y ahí botas la semilla y ahí también se hace una dispersión de semilla. Es un video también para que puedan ver que en bosques del trópico sobre todo los murciélagos presentan ciertas características físicas y del vuelo, sobre todo, que le permiten moverse entre medio del follaje y percharse muy bien sobre los frutos. Voy a adelantarlo un poco. Perfecto, vamos a avanzar. Dentro de los beneficios para el humano, primero, control de plagas y una foto de parra, porque actualmente se han hecho varios estudios que los murciélagos en plantaciones para vino, para uva, generan un rol importantísimo en el control de plagas. Se han hecho estudios también cerrando ciertos sectores de parra para generar comparaciones y los resultados son sorprendentes. También polinización y dispersión de semillas económicamente importante. Ahí le pongo un ejemplo del tequila, el cual como los murciélagos pueden polinizar ágaves, sobre todo, se han generado ciertas políticas en México para generar marcas de tequila que son bat friendly, digamos, que son más amistosos y para proteger los murciélagos. Y a su vez protegen y se aseguran también la producción de ágave. Para la medicina, pongo esta imagen un poquito impactante, pero como los murciélagos hematófagos tienen un anticoagulante en su saliva, son también fuente de estudios de la medicina para prevenir coágulos cerebrales y cosas así. Es la biotecnología también por el tema de los pulsos, ultrasonidos, para el tema de búsqueda y también para temas marinos. Fertilizantes, el guano. Es altamente en nitrógeno, potasio y fósforo, si no me equivoco. Entonces, el guano es bastante utilizado como fertilizante. Y, por ejemplo, Badshit es una marca, una empresa chilena que trabaja sobre esto, con esto. Por último, unas recomendaciones en el caso de encontrarse con murciélagos en el interior de casas. No hay que asustarse, hay que ponerse guantes. Lo ideal es tener una caja con una lámina de cartón, como la imagen a la derecha. Es tapar el ejemplar con la caja de cartón y luego deslizar por alguno de los bordes esta otra lámina de cartón.
siempre con guantes, ojo, y luego ojalá liberarlo en la noche. Si bien los ejemplares que se encuentran durante el día y muchas veces son asociados porque pueden tener rabia, no siempre lo son. Por lo tanto, somos partidarios de si es que el ejemplar presenta y se encuentra sano, de intentar liberarlo. Gracias. Esa fue mi presentación. Traté de hacerlo lo más rápido posible dentro del tiempo para dejar tiempo para preguntas, comentarios. Sin audio. Ahí sí, ya, volví con audio. Oye, Cris, estuvo muy buena tu presentación. Voy a confesar que amo esa foto del murciélago empapado de polen. Me encanta. Lo puse para eso. Está así. Sí, y Pochito además está. que me encantan esas imágenes. Sí, muchito, y me encanta porque así la gente también empieza a verlos como que son especies. Como bonitas también, porque dejen de llamar los ratones con ala, porque son súper bonitos. Y son, bueno, como vimos ahora en tu presentación, son súper importantes. O sea, ¿qué sería de nosotros sin los murciélagos? No tendríamos Exacto. tequila, no tendríamos polinización. Y además creo que hay un programa de vino y cambio climático donde las viñas están trabajando también fomentando las colonias de Exacto. murciélagos en sus viñedos. Exactamente. Porque eso les, Bueno, claro. se han hecho estudios y han comparado viñas que, por ejemplo, mantienen estos bosques nativos entre estas plantaciones versus plantaciones que erradican todos los bosques. Y ahí es interesante esos resultados. Hay que fomentar Qué que bueno. la producción sea amigable también con estos ejemplares, dejando estos remanentes de bosque. Y así también las producciones se ven beneficiadas. Y eso es lo Sí, que pues. hay que intentar de cambiar el switch. Claro, sí, son súper aliados para todo el tema de la agricultura, ya que nos contaste que eran súper controladores de plagas. Entonces así Exactamente. podemos hacer cultivos que dependan menos de agroquímicos y podemos hacer un control biológico mucho más efectivo, saludable para los animales y para nosotros. Exacto. Oye, Cris, ¿sabéis qué? Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas. Ah, ahí. Vamos a ver. Gladys dice, de cerca no se ven feos, como la imagen que tenía. No, pues sí son bonitos. Ya, mira, Rolando. algunas preguntas. Sí, Rolando. Ah, yo mando un saludo especial a Rolando, el tío Toby. Así que qué rico que nos esté mirando, porque les recordamos que este es un festival igual familiar, entonces están todos invitados, pueden verlo con sus hijos, con sus nietos, con su pareja, con los hermanos. Así que mándenos sus preguntas nomás. Bueno, el tío Toby pregunta, ¿cómo realizan un control de esta especie cuando es excesiva? Ya, mira, me gustó la pregunta porque no mucha gente lo considera y usa la palabra plaga. Cuando son excesivas y cuando, por ejemplo, generan algún conflicto, hay que hacer idealmente una exclusión pasiva de estas colonias que son fuera de su época reproductiva. Normalmente se hace en otoño. Hay diferentes técnicas para hacer la exclusión pasiva. Pero eso normalmente se hace cosa de que las colonias puedan, dependiendo en la temporada en que esté, terminar su proceso y cuando ya no requieran tanto de su madriguera, al momento de salir, no puedan ingresar y busquen otra madriguera, va a poder, otro sector para poder pasar la noche y encontrar su colonia. Perfecto. No sé si le contaron, Tenemos. yo creo que Sí, yo creo. Ahí tenemos una pregunta de Sebastián. ¿El murciélago colorado es común verlo de día o inmediatamente signo del riesgo de No, no, rabia? no. O sea, no es todas las especies, la mayoría de las especies de Chile pueden tener alguna probabilidad de tener rabia, ¿ya? Hay algunas especies que tienen más prevalencia. El murciélago colorado, la mayoría de las especies hay que verlas al atardecer, desde el atardecer, desde el crepúsculo. Por lo tanto, si algún ejemplar se encuentra durante el día con algunas ciertas conductas media erráticas, hay que tener precauciones, sea cual sea la especie. Perfecto. Tenemos otra pregunta por ahí, de Sandra. También le mandamos saludos. El hecho de que usan un sistema de tipo radar para moverse y se ven afectados, como sucede con las ballenas y otras especies que pierden la orientación por causas de tecnologías humanas. Bueno, es una buena pregunta.
Yo no tengo información sobre si es que nuestros equipos o nuestro o la urbe, digamos, le genera una alteración. Sobre todo, yo tenía entendido que se ha estudiado o se ha preguntado la hipótesis de que los proyectos eólicos, los aerogeneradores, generan cierta interferencia en los sonares de las ballenas. No tengo esa información si genera algún impacto murciélago. Solamente hay otro tipo de impactos como de colisión o barotraumas, pero así en el radar no tengo mayor información. Bueno, igual los murciélagos es súper común verlos en ciudades. Exacto. Así que quizás están, no sé si estarán adaptados, si no les afectará. Igual eso es importante saberlo porque en el fondo nos faltan estudios, nos falta investigación para poder averiguar cómo afectan estas tecnologías humanas a las distintas especies. Exacto, así es. Y eso que dices tú, que hay especies que son bastante urbanas, como el murciélago de cola libre. Ese es muy cercano a nosotros, más de lo que nosotros pensamos, la verdad. Claro. Oye, tenemos muchas preguntas, me encanta. Ya, Dani pregunta, ¿cuáles son las especies de murciélagos residentes y migratorias en el humedal? Esta es una pregunta bien parecida que nos mandó Milena, que si hay alguna especie en el humedal que migre o que cambie de lugar estacional. Bueno, hay las especies de Lasiurus y de Myotis, como el Cinereus o Myotis atacamens chilensis, podrían ser migratorios. No hay ninguna especie que, o sea, y tadarías, perdón. Los tadarías se dice que pueden migrar, pero no hay estudios que demuestren que en Chile, por ejemplo, migren a otro país o migren ejemplares del centro al sur. Hay estudios en Estados Unidos que los ejemplares de tadarías hacen migraciones. Y todo Perfecto. lo ¿Y cómo otro, podríamos, cómo se hacen esos estudios? Biotus, habría que ponerle algún tipo de GPS Una o mochilita GPS. hay que marcarlos de alguna forma y Ya. capturarlos y recapturarlos. Dependiendo de la Ya, perfecto. O sea, es metodología. súper complejo igual. Pero claro, tratando de resumir la respuesta es, aún no hay estudios claros que demuestren qué especie migra, si es dentro del territorio nacional o fuera de países vecinos, incluso hacia Estados Unidos, por ejemplo. Perfecto. Ah, mira, ahí Gustavo, que tiene 11 años y es hijo de Gabriela, está viendo el festival, así que le mandamos muchos saludos. Saludos, Y sí. pregunta, ¿qué come el murciélago colorado? Insectos, exclusivamente Insectos. Es súper insectos. bonito el colorado. Bichitos, polillas, coleópteros. Es muy bonito el murciélago colorado. Ese Sí, fue uno de es los como más ejemplares que pudimos carismático. capturar en el humedal, no sé si recuerdan. Sí. Sí, ahí va. Después, más tarde, vamos a ver si es que podemos compartir por alguna de las redes sociales un videíto que hicimos con él. Perfecto. Ya, y esta sería la última pregunta, porque ya estamos en la hora, nos quedan 2 minutos. De Carolina Yáñez. Igual vamos a todos los que hicieron preguntas, vamos a tratar de respondérselas de una manera u otra, quizás a través del chat. Ahí le tiro la pelota al Cris después. ¿Cómo crees tú que se pueda cambiar la percepción del común de las personas hacia los murciélagos, aparte de la educación ambiental? Difícil, Sí, la percepción es primero ¿no? haciendo demostrando y entregando la información de los murciélagos. Lo primero es que conocer para proteger. Una vez que la gente sepa qué son los beneficios, desmitificarlos, podemos ya avanzamos muchísimo, muchísimo. ¿Qué más? Aparte de la educación ambiental, haciendo más investigaciones científicas, no sé. No sé. Es difícil. Eso a grandes rasgos. Sí, yo creo como que mostrándole a la gente que los murcis son parte del bienestar humano de manera cotidiana. Exactamente. Porque, claro, como visibilizar eso. Bueno, no me acuerdo si este año, cuando en Santiago se vieron en las noticias esa alerta de que había murciélagos chocando con una ventana. Bueno, Ah, sí. el día a día hay que estar trabajando para desmitificarlos, para darle esta vuelta de switch con estas fotos. Por eso yo en la presentación quería ponerle fotos del rostro más que de los ejemplares con la ala abierta, que son un poco
a veces para los que no conocen son un poco aterradores, pero el rostro, todos tienen una particularidad, su oreja, el pelo, no es, paren, dado vueltas, muchas especies, no, son los únicos mamíferos que pueden volar, son para maravillarse, la verdad. Y eso es lo que intentamos día a Wow. día demostrar a la gente. Sí, pues. Oye, Cris, te pasaste. Gracias por tu presentación, por responder estas preguntas. Es bacán el trabajo que hacen en el programa de conservación de murciélagos en Chile. Espero que sigan haciéndolo por mucho tiempo más para que esto llegue a todas las personas de Arica, Punta Arenas. Entonces, muchas, muchas gracias. Y también gracias por apoyarnos siempre en todas las actividades que son del Humedal de Mantagua. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos por escuchar. Ahora vienen otras charlas también muy entretenidas. Quedamos atentos por cualquier consulta. Si tienen otras preguntas que no salieron o que se les ocurren, me comprometo a contestarlas. Perfecto. Gracias, Cris. Que te vaya bien. Un saludo. Bueno, ya, despachamos a Cristian Cuevas, ahí se pasó con su charla. Y ahora les quiero presentar a Antonieta Labra. Ella es especialista en reptiles, herpetóloga Muy seca, buenos ha días. generado mucha Quedamos atentos. información de los reptiles en Chile, así que ya sin más preámbulos, los quiero dejar con ella para que nos dé su maravillosa charla. Y bueno, aprovechar de contarles que Antonieta hace poco lanzó un libro sobre la fauna, así que a ver si después alcanzamos a preguntarle un poquito de eso. Hola, Antonieta. Hola. Ella es especialista en reptiles, Lo herpetóloga, veo. seca, ha generado mucha información de los reptiles en Chile, ¿No? ¿Así no así me veo? que ya sin más preámbulos, los quiero dejar con ella para que nos dé su maravillosa charla. Y bueno, aprovechar de contarles que Antonieta hace poco lanzó un libro sobre la fauna, así que a ver si después alcanzamos a preguntarle un poquito de eso. Hola, Antonieta. Hola. Ella Hola, es Stephanie. especialista en reptiles. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Todo bien? Sí, te escucho. Vale. Se está repitiendo, Antonieta. Ah, entonces, ya, espera. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Stephanie, ¿me puedes hacer así? Te Es que escuchamos. no, yo no te veo y si voy a transmitir todo, no. Ahí, bueno, ahí te estoy viendo, pero Stephanie, te fuiste. bueno, gracias por esta invitación. Como siempre, como Vida Nativa, nos encanta poder aportar en todo lo que se necesite que tiene que ver con la conservación de esta vida nativa, que obviamente me encanta, y lo que pueda hacer por ella, bienvenido. No sé si partimos. Nadie me habla. Sí, tengo una pregunta. Ah, pero ya, ok. Voy a poner mi PowerPoint. ¿Estamos ahí? Es que no escucho nada. ¿Estamos? Sí, Dime. Antonieta, está todo bien. Puedes Gracias, partir tu Antonieta. presentación. No sé. No sé si tengo terrible problema. Espera un momento que estoy. Estamos con algún impasse. Ya, se ve el PPT, eso lo tenemos claro y voy a tener que. Bueno, voy a darle a esta cosa. Ustedes me avisan si hay algún problema. Entonces, como estamos hablando del humedal de Mantagua, aquí estamos. Vamos a hablar hoy día, entonces, de los reptiles del humedal. Suena extraño, realmente extraño pensar en que aquí, en esta zona, vamos a estar viendo lagartos. Cuando en realidad pensamos, Cristian nos acaba de hablar de los murciélagos que viven por ahí, pero en realidad cuando hablamos de un humedal, por lo menos en términos personales, se me ocurre que voy a ir a mirar pájaros y aprender de animales, de estos pajarillos diversos. Un momento, saqué el PowerPoint. Uf, un momento. Sí. Todo de nuevo. Bueno, aprovechamos mientras tanto de mostrar tu libro hermoso. Aquí. Contarles que pronto vamos a también hacer un concurso para sortear este libro.
y que viene con dedicatoria de Antonieta. Listo, ahora sí seguimos con la presentación. Te escuchamos. Bien, entonces, ¿dónde están los lagartos en este humedal? Ya dijimos que normalmente vamos a ver pajaritos, pero sí, también podemos ver lagartos. Ya saben, hay un montón de área dentro de un humedal o lo que consideramos la región del humedal en que sí hay tierra y podemos encontrar lagartos. Entonces, reptiles, no solo lagartos. Antes de eso, pregunta básica. ¿Cuántas especies de reptiles existen en Chile, en este país larguirucho? Tenemos muchas. Tenemos 136 especies de lagartos descritos hasta la fecha, y esto incluye uno que acaba de ser descrito hace como 2 semanas atrás. ¿Qué lagartos, qué reptiles tenemos? Ah, antes de eso. Bueno, la mayoría de las especies que tenemos acá, el 66% de estas especies son endémicas. Esto significa que el 66% de estas 136 especies solo viven en Chile. Eso quiere decir que si desaparecen de Chile, desaparecen del planeta. Tenemos entonces ya un conocimiento que implica una alta responsabilidad en cuidar lo que tenemos en este país. ¿Cómo se distribuyen estas 136 especies? Bueno, lo que más tenemos son lagartos, 124 especies, muchas especies de lagartos. Tenemos 7 serpientes y 5 tortugas marinas. No tenemos tortugas terrestres, solo marinas, y son estas tortugas de amplia distribución, que son cosmopolitas, que están en todas partes y que llegan a las costas de Chile a alimentarse. Así que no es raro que veamos muchos lagartos por todas partes. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos en el humedal? Bueno, tenemos a lo menos 6 especies de un género que llamamos Violemus, Chiliensis, Fuscus, Culmani, Lemniscatus, Mitius y Temis, que ya los vamos a ver con calma. A veces hay especies que son más difíciles de ver que otras, como por ejemplo las que están con un asterisco. La literatura documenta que también está la iguana chilena, el Scalopistes, y eventualmente podemos encontrar 2 especies de serpiente, que la Phylorhynchosauria y Tagmichiniensis. Nuevamente, estas que están con un asterisco son las que tenemos menos probabilidades de encontrar por diversas razones. Bien, hablemos de los lagartos que tenemos en esta zona. El lagarto llorón o el lagarto chillón. Es un lagarto grande que lo vamos a encontrar siempre muy asociado a vegetación. Es más, lo vamos a encontrar aquí, ahí está, metido entre medio de las ramas y pasa muy desapercibido. Normalmente nos damos cuenta que existe el lagarto cuando ya se ha ido, porque vemos una cola que anda por ahí dando vuelta. La clásica historia es, o la clásica pregunta es, ¿por qué se llama lagarto chillón o llorón? Porque es una de las pocas especies en Chile que vocaliza cuando es apresado por un depredador. Ojalá que lo puedan escuchar, si no, vamos a hacer el, les digo a Marta Mora, que está aquí conmigo, que haga las vocalizaciones. Uy, ¿no se escuchó? Bueno, es algo así como, y este animal entonces emite esas vocalizaciones y que pueden servir para que el depredador se espante, pero también es una vocalización que ayuda a que los con específico, los amigos que andan por ahí, escuchen y sepan que hay un depredador en las proximidades. Les dije que era un lagarto grande. ¿Qué tan grande es? Bueno, para que no tengamos que usar mucho la imaginación, vamos a usar esta caja de leche que todos tenemos en nuestro refrigerador como una buena medida, ¿vale? Y el lagarto chillón, como pueden ver, es un lagarto más o menos grande. Y en realidad esta cola me queda un poco pequeña porque la cola del lagarto chillón es 2 veces el tamaño corporal. O sea, tiene una cola muy larga. ¿Qué come? Como casi todos los lagartos, insectos. Muchos insectos de todo tipo. El que se le cruce por delante y que se mueva, ese se va a comer. ¿Qué otra especie tenemos dando vuelta? El lagarto oscuro, Violemus fuscus. Es un lagarto pequeñito, ya vamos a ver qué tan pequeño, que está... Siempre lo van a encontrar asociado a piedras, piedras más bien pequeñas, entre medio de mucha vegetación. Es, ya les dije, es un lagarto pequeño. Ahí está
casi ni se ve en esta caja, y también muchos insectos. Una especie que probablemente han visto no solamente en el humedal, también lo podemos ver en los alrededores de Santiago, es más, dentro de Santiago los podemos encontrar, hasta en el Cerro Santa Lucía, imagínense. Este lagarto es una de las pocas especies de lagarto en Chile en que el macho y la hembra, aquí tenemos la hembra, son de distinta coloración. Esto es lo que llamamos dimorfismo sexual. El macho es muy colorido, así que nadie entiende por qué se llama lagarto tenue, pero bueno, de la parte de adelante amarilla, la parte de atrás un calipso muy intenso, mientras que la hembra es bastante más cafezosa. Aquí los podemos ver juntos. Vemos a esta hembra que está en una posición medio enojada con este macho. Los van a encontrar fundamentalmente asociados a los árboles. Aquí tenemos un macho claramente patrullando su territorio. Esta es una especie que además los machos que viven en estos árboles tienen más de una hembra, son viviendo en este árbol. Es un lagarto un poquito más grande que el que vimos antes, el lagarto oscuro, y también se alimenta de insectos. El lagarto lemniscata es también bastante abundante. Si bien es, y lo podríamos llamar un lagarto todero, es decir, lo vamos a encontrar viviendo o asociados a unas piedras pequeñas, no grandes, más bien pequeñas, entre medio de la hierba, corriendo entre medio de la hierba, y es bastante frecuente. Aquí tenemos una pareja, un macho, una hembra, y podemos distinguir, sobre todo en época reproductiva, a los machos, porque aquí no se nota muy bien, pero los machos adquieren esta coloración rojiza que la despliegan para atraer a la hembra en esta época reproductiva. Es un lagarto más bien pequeño, un poquito más grande que el fusco es bastante chico, y ya les dije, como todos los lagartos, comen insectos. El lagarto nítido puede ser más difícil de encontrar. A este animal lo vamos a encontrar en piedras grandes asociadas a vegetación. Y este lagarto, a diferencia de otras especies en Chile, tiene la particularidad de que en la medida que crece, los individuos van perdiendo este patrón que tienen en la espalda de rombos. De hecho, tenemos acá un individuo adulto, fotos de Jorge Gagliardi, que no sabe que se las saqué, pero de Facebook no sale, en que pierden todo tipo de patrón en la espalda. A veces los machos, también en época reproductiva, ustedes pueden ver que tienen unas coloraciones muchísimo más rojas aquí en los flancos. ¿Por qué tener coloraciones rojizas en los flancos? Porque facilita el hecho de poder atraer una hembra sin que un depredador los vea. Son lagartos más grandes, como el tamaño del lagarto chillón, y comen insectos también. También foto cortesía de Jorge, el lagarto de Kullman. Vive ya en la región, en la parte más costera del humedal. Vive muy asociado más bien a arena, región arbustiva, y ahí lo pueden encontrar ahí, corriendo y a veces medio que se meten y hacen un poquito de cuevas en la arena. Es un lagarto grande también y también se alimenta de insectos. Bueno, digamos que esta es la especie top de grande en Chile, que es la iguana chilena o el calopiste. Es grande. Noten ustedes el tamaño comparado con los otros lagartos de Chile. Es bastante más grande. Y este tamaño le permite ser un buen depredador de estos otros que ya hemos visto. Consume lagartos, así que es un depredador importante de lagartos. Pero no solamente de lagartos, también consume insectos y de repente puede que aparezca algún ratoncillo en su dieta. Pasemos a las culebras, a las temidas culebras. Acá tenemos la culebra de cola larga. Que, bueno, puede llegar a medir 2 metros o más de 2 metros. Evidentemente, a estas alturas, ya esto es de, esta información es de literatura, porque es muy difícil que te puedas encontrar con una culebra de 2 metros, sobre todo porque la gente las mata antes de que lleguen a ese tamaño. Existe la creencia de que
te pueden matar. En general, estas culebras tienen un veneno que, claro, cuando muerden van a matar a su presa, a un lagarto, pero a nosotros a lo más no podrá producir una irritación. Las culebras, ella es la culebra de cola larga, le tiene miedo al humano. Va a salir corriendo ella antes de que nosotros nos asustemos y corramos para que no nos ataque. Evidentemente, si la molestamos, la culebra se va a defender, nos va a morder y nos va a producir una irritación. No causa muerte. Una cosa que es posible encontrar cuando andamos caminando por ahí donde viven estas culebras de cola larga son sus pieles. Las culebras, a diferencia de los lagartos, cuando mudan su piel, los reptiles en general, tienen una piel que es rígida. Estas escamas son rígidas, entonces cuando crecen hay que cambiar el chaquetón y ellas sacan toda su piel como un guante, a diferencia de los lagartos que se les van cayendo pedacitos. Así que esta es una buena evidencia de que hay alguna culebra cola larga en el camino. ¿De qué se alimenta? Bueno, aquí tenemos esta culebra que está completamente apresando a este Heliolemus tenuis, a este lagarto tenue. Así que sí, una de sus presas favoritas de la culebra son los lagartos. Pero también puede incluir algunos insectos y de vez en cuando algún ratoncillo. Así que es una culebra que come de todo, muchas cosas. La culebra de cola corta es poco probable que la encuentren. Y es bastante versátil en cuanto al hábitat. Aquí en la zona central la vamos, en general, aun cuando hay alguna discusión al respecto, la vamos a encontrar más cerca de donde están los cursos de agua. La vamos a distinguir de la otra por esta lágrima que tiene. Es bastante más pequeña. Un adulto va a llegar a medir 70 centímetros. No es tan grande, 2 metros jamás. Es una culebra más agresiva que la anterior, así que menos la recomiendo que la molesten. Come lagartos, como podemos ver acá, pero su plato favorito son los anfibios cuando puede. Cuando puede elegir, va a elegir un anfibio, así que por eso que es común encontrarla cerca de los cursos de agua. Eso no significa que esta culebra también viva en otras zonas más desérticas, más arriba en la cordillera, donde no hay agua, y sí, va a comer lagartos y eventualmente insectos. La clásica pregunta del millón que siempre hacen: ¿y para qué sirven los lagartos? Y tú dices, ah, ¿por qué tengo que decir para qué sirven? Pero sí, esa es una pregunta que está siempre, siempre dando vuelta. Veamos esta imagen. Tenemos en una cadena trófica, está este cardo, una flor que está siendo consumida por esta mariposa. Esta mariposa es un rico alimento para este lagarto. Este lagarto es un rico alimento para esta culebra de cola larga. Y bueno, ya tenemos acá un cernícalo que no le va a hacer asco a esta culebra, pero tampoco le va a hacer asco a este lagarto. Entonces, tenemos esta red trófica, esta trama trófica, donde las distintas especies forman o son relevantes para mantener este sistema. Y obviamente la pregunta es, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, sacamos a los lagartos de ahí? ¿Por qué no los llevamos? ¿Por qué en realidad consideramos que no hay ningún aporte? Bueno, tenemos aquí una cruz, hemos sacado el lagarto de este baile. ¿Y qué pasa? Existe un aumento en la cantidad de insectos porque los lagartos no están consumiendo. Esta culebra va a tener que cambiar de dieta porque ya no hay lagartos, que es una presa que le interesa, y las rapaces, si bien es cierto, se van a alimentar de esta que va a tener que cambiar. Ya no va a tener lagartos para alimentarse, pero también este rapaz ya no va a tener la opción de alimentarse de los lagartos. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo podemos entender de esta forma, es que los lagartos, cualquiera que sea, forman parte de esta red y el sacarlos va a alterar este equilibrio ecológico.
¿De qué otra forma podemos estar alterando el equilibrio ecológico y que cada vez es más frecuente? Es que llegamos a introducimos una especie que no pertenece al sistema. Es muy frecuente todavía, lamentablemente, que alguien se compre una mascota, un lagarto que va en una mascotería que viene de otro país, se aburrió de la mascota, la tira ahí para que pobrecita vuelva a la naturaleza, pero no pertenece a este sistema. Por lo tanto, podría hacer un daño muy relevante, como por ejemplo comer muchísimo más que lo que tenía el otro, tener enfermedades que se las pueda pasar a sus depredadores. Mal, volvemos a alterar el equilibrio ecológico. Por lo tanto, dejemos a los lagartos ahí viviendo tranquilamente y que sean, por una parte, en su rol ecológico de alimentarse de insectos y ser presa de estos depredadores como la culebra y los rapaces. Claramente, estamos todos, lo tenemos más que incorporado ya en nuestra estamente, el planeta está en una condición que está diciendo SOS, por favor, hagan algo por nosotros. Estas iniciativas son importantes porque nos permiten mostrar qué es lo que hay, cómo está siendo dañado, y nos permite anotar en este cuaderno de tareas que cuidar la naturaleza es una tarea de todos. Por lo tanto, ¿qué hacemos si nos vamos al humedal y encontramos un lagarto? No lo tomes, solo míralo. Es requete contra entretenido mirar qué hacen los bichitos en condiciones naturales, cuánto se desplazan, qué hace si se encuentran con otro, qué hace si se encuentran con un depredador. Si los tomamos, ya lo estamos estresando, vamos a estar produciendo perturbaciones. Y no, eso es lo más sencillo, aparte de tenemos muchas otras acciones, no tirar basura cuando nos vamos a recorrer sitios hermosos, bueno, nada, la basura mientras menos produzcamos mejor y que la dejemos en el tacho de la basura. Pero bueno, cosas sencillas son las que nos van a ayudar a mantener este equilibrio del cual les hablaba, las interacciones que ya habló Cristian previamente también, dependen de que nosotros mantengamos este sistema organizado. Y bueno, como ya es hora pronto de irse al almuerzo, les doy mis gracias por, primero que nada, a los organizadores por esta invitación. Espero haber contribuido. Si tienen alguna duda, la respondo ahora. Y bueno, si quedan cosas pendientes, también me pueden escribir. Gracias. Tema organizado. Gracias, Antonieta. Ahí sale, ahí pudiste cortar el duplicado de audio. Oye, Antonieta, qué hermosa tu presentación, así muy, muy buena. ¿Nos puedes escuchar? Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Sí, que te estaba dando las gracias, que tu presentación estuvo súper buena, hubo muchos comentarios también. Ahí varios iban comentando que habían visto lagartijas, no sabían qué era, estaban especulando qué podían ser. Así póngale, que, póngale. Sí, pues las lagartijas son parte de nuestras vidas y aunque no nos demos cuenta, de repente andan por ahí escabulléndose. Ahí tengo a la jefa que está poniendo... ¡Ah! El team herpetológico completo. El team, absolutamente. Cuéntame, a ver, ¿en qué puedo contribuir? Ya, primero contarte que Gabriela Valdivia y Rodrigo de la Fuente estaban alucinados con el libro, quieren ganárselo, quieren tenerlo, así que cuando lancemos el concurso ahí estén atentos para que se puedan ganar este libro maravilloso de la Antonieta, así que estén atentos. Yo te voy a preguntar, ¿qué escribí en la página 49? ¡Oh, ya! Para la carta. Ah, viene con prueba. Obvio, o sea, aquí no se gana sencillamente nada. No. Bueno, gracias por los comentarios del libro. Dale. Bueno, aquí Dani Ruiz nos pregunta, ¿qué acciones podemos implementar en nuestros jardines para favorecer el establecimiento y tener refugios para reptiles? Uy, eso depende de dónde tengas el jardín. Si lo tienes acá en Santiago, en medio de la ciudad, la verdad es que está complicado que llegues a tener lagartos. Si vives ya en lugares más periféricos, preocuparte de que tener piedras para que puedan refugiarse, para que puedan termorregular. Una acción muy importante en los lagartos es la capacidad de termorregular. Tomar solcito,
igual que nosotros que hacemos ahora en el invierno, vamos a tomar solcito y luego alimentarse. Para alimentarse, que puedas tener plantas que atraigan insectos, mosca, tener algunos escarabajos por ahí dando vuelta. Los chanchitos no les gustan mucho, no son muy ricos los chanchitos, así que pero eso, tener plantas que atraigan insectos, eso es relevante para mantener cualquier tipo de animales. Pero como te digo, jardines dentro de Santiago, está complicado. Si vives en las proximidades, bien. Si vives afuera, ya cerca del campo, nada. No molestarnos, tener piedras. Pero pensemos, imagínate que viene un alien gigantesco y nos agarra y nos mire. No queremos andar tranquilitos por la vida. Los lagartos lo mismo. Sí, pues. Bueno, y también la tenencia responsable de mascotas, pues, porque si estamos en un sector donde sabemos que hay harto pajarito, hartas lagartijas, no tirar al gato para el patio, porque el gato lo más probable es que se ponga ahí a juguetear con la pobre lagartija. En realidad los gatos son un problema porque en realidad matan a los lagartos y nada, se lo llevan al dueño para mostrar que son buenos cazadores. Entonces ya tenemos un lagarto que muere por entretención del gato. Es terrible. Así que si tenemos la opción de, si nos interesa eso, hay que tener mucho ojo con los gatos. Los gatos hay gente que ha tratado de instaurar el sistema de ponerles cascabel a los gatos, cosa que cuando se muevan puedan espantar a los lagartos y que no se los coman. Pero sí, los gatos y los lagartos no son una buena combinación. No se llevan, no son buenos amigos. Sí, pues. Igual hay estas medidas que podemos hacer con los gatos. Sí, claro, hay gente que no le gusta tenerlo adentro porque creen que no es su naturaleza estar dentro de la casa. Pero si piensas eso, igual venden estos cascabeles. Si no te gustan los cascabeles, igual venden unos collares que son con unas telas súper brillantes y bien amplios. Entonces eso hace más visible al gato y es más fácil para la posible presa poder escapar. Y respecto a eso también, contarles que hay una iniciativa súper buena que se llama Fauna para el Gato, de unos amigos, que uno puede mandar todas las especies de fauna nativa que ve que su gato le trae y avisar, porque con eso podemos generar después medidas con información, ¿ya? Porque necesitamos recopilar muchos datos para saber en qué lugares pasa más y con qué especies más, ¿ya? Entonces, si tienen eso, sigan ahí a Fauna para el Gato. Tenemos, aquí María Emma nos cuenta que en La Reina, en el estacionamiento de su edificio, tienen lagartijas tenues. Ah, qué excelente. Así que ahí igual, qué bonita. El lagarto tenue es una de las pocas especies que ha logrado mantenerse en este sistema, pero yo vivo aquí al lado del canal, ¿cómo se llama el canal? Bueno, vivo en Tobalaba, donde está el canal este, que ya no me acuerdo cómo se llama. Y antiguamente sí, veía una que otro tenis por ahí pequeños, pero los veía. Ahora ya no hay nada. Y entre los perros, los gatos, la fauna exótica que ha llegado a los parques, no les da para estar. Así que, ¿cuáles son los depredadores más importantes en condiciones naturales? Las culebras, la culebra cola larga es la más importante de todas dentro de los reptiles. Bueno, ya dije que el calopiste en algunas zonas también es un buen depredador de lagarto. Y rapaces, el peuco, el cernícalo. El cernícalo le encantan los lagartos, así como que aquí está mi plato, un buen plato favorito. Gabriela pregunta, el lagarto tenue cuando caza insectos levanta y mueve la cola de lado a lado, ¿cierto? Hay muchas especies de lagarto que tienen ese truco, efectivamente, se quedan, los lagartos en Chile, salvo el calopiste, se quedan ahí, tranquilito, esperando que venga la mosca y que se quede tranquila la mosca para comérsela o la polilla o lo que sea. El asunto es que
Claro, está ahí la mosca, el bicho mueve la cola, entonces el insecto se entretiene con la cola que se está moviendo y ¡cach! Se la puede comer. Así que efectivamente el tenui y otras especies como el lagarto lemniscata mueven la cola para entretener a su presa y luego darse el tremendo festín. Qué sí, entretenido. Así, efectivamente. Pero ven, es una interesante observación de que mirando lo que incluso tenemos acá podemos aprender de los animales y, bueno, ONG Vida Nativa también está muy interesado en algún minuto ya vamos a hacer algún tipo de toma de datos a través de la ciudadanía que nos cuenten esas cosas. Pero bueno, eso. Podemos aprender solo mirando. ¿Dónde comprar el libro? Básicamente lo puedes comprar a través de la página web de Ediciones UC. Voy a hacer un comentario que seguramente va a ser un poco complicado, pero prefiero hacerlo. Ediciones UC tiene una versión digital y una versión en papel. Yo solo recomiendo la edición en papel y ni siquiera gano ni uno con eso, así que no es que esté tratando de obtener extra. Pero sí, la edición en papel es bastante mejor que la edición digital. Eso. Así que ahí para que puedan. Sí. ya, vamos, estamos justo a las 12:15, pero vamos sí. A darlo hasta las 12:20 para que, como tuvimos esos problemas de audio al principio, para poder contestar un poquito más okay. De preguntas. Cada ¿cuánto mudan la piel las culebras? ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin comer los reptiles en invierno? Los lagartos mudan la piel en función de cuánto crecen. Es decir, si los animales tienen buena comida, pueden mudar, no sé, porque van a crecer, entonces necesitan cambiarse la piel, podrían mudar, qué sé yo, cada 2 meses, una cosa así. En invierno, los animales cuando están en prunación, es decir, no están activos porque no hace la suficiente temperatura para estar activo, no comen. O sea, un lagarto que se va a ir a dormir durante el invierno, lo que hace es prepararse, acumular grasa en su cola, por ejemplo, en algunas zonas del interior, acumula cuerpos lipídicos y se alimenta de eso durante el invierno. No necesita comer, no le va a pasar nada. Si pasa mucho tiempo, va a salir un reguete contra flaco o flaca después de cuando se despierte, pero nada, come lo que tiene que comer en el minuto y no hay ningún problema. Normalmente los lagartos, los reptiles que se van a dormir durante el invierno, se van con el estómago vacío. Entonces muchas veces la gente se estresa y dice, no, le voy a dar comida antes y le voy a dejar la guata llena de comida. No, eso es lo peor que le puede pasar porque la comida en el intestino que no ha sido procesada se va a podrir. Entonces el bicho se nos puede morir por una septicemia ahí. Así que no, ellos se van con la guatita vacía, pero con el resto del cuerpo contento, lleno de grasita ahí. Perfecto, eso me quedó súper claro. Bien. Oye, aquí María Emma dice que hay harta gente que se entretiene jugueteando con las lagartijas y hasta que se les cae la cola porque se queda moviendo. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué tan cierto es que a las lagartijas les crece la cola siempre? ¿Y que cuál es el efecto en las lagartijas? A ver, efectivamente, muchas especies, por lo menos en Chile, son capaces de perder la cola. La pérdida de la cola es un mecanismo de defensa que tienen los lagartos y, de hecho, las vértebras de la cola tienen como un prepicado. Entonces, aprietas ese prepicado o los animales se sienten estresados y la liberan. Y es por eso que cuando la liberan, inmediatamente se cierran los vasos sanguíneos y no hay un desangramiento por pérdida de la cola. Evidentemente, podemos decir que entre perder la cola y perder la vida, mejor perder la cola. Y el animal puede seguir. Ahora, la estrategia de que la cola se siga moviendo, sí, tiene energía, tiene para seguirse moviendo y en teoría es un buen mecanismo de entretención. El depredador que se quedó con la cola ahí se entretiene y a lo mejor bueno, se come la pura cola entre perder todo el lagarto y mejor se come la cola. Hay especies, claro, que digamos que no pierden, como muchos los gruñidores
digamos que básicamente no pierden su cabello, una colita muy, además, delgada. Los lagartos sí regeneran la cola, pero en general es una cola de menor calidad. La piel es distinta, ya no regeneran huesos, regeneran cartílagos, podemos ver que de hecho, podemos saber exactamente dónde el lagarto perdió la cola, porque es una cola, digamos que de menor flaite, más flaite. En algunas especies se ha visto que los lagartos cuando, que un macho, por ejemplo, que atrae por todo su despliegue y colorido, los que han perdido la cola tienen menos opciones de conseguir pareja que los que no han perdido la cola. Entonces, no es bueno, pero nuevamente, la cola, vida, la cola. Claro. Tampoco es bueno que pierdan la cola, ya contesto el monitoreo de lagarto y culebra. Tampoco es bueno que pierdan la cola justo cuando se van a ir a dormir antes de la hibernación, porque la cola es una fuente importante de alimento. Entonces pueden verse un poco afectados ahí para sobrevivir el crudo invierno, que ya no es tan crudo en esta zona, en la zona central, pero bueno, si más al sur sí es más crudo el invierno, así que sí la pueden pasar mal. Pero bueno, nuevamente, entre la cola y la vida, la cola. ¿Cómo monitorear lagartos? Uy, es una pregunta... Espérame un poquito, antes de que sigamos con la siguiente pregunta, recalcar que ojalá no jugar con la cola de las lagartijas entonces, porque con todo lo que nos ha dicho Antonieta, es una herramienta fundamental que tienen ellas para su subsistencia. Entonces, si nosotros le quitamos esa oportunidad, les afectamos su posibilidad de sobrevivir. Bueno, o sea... Para ser bien majadera. No, sí, para ser majadera, sí. O sea, ideal no juguemos con los lagartos. Si no son juguetes, los lagartos no son juguetes, son hermosos. Yo estoy súper de acuerdo que son hermosos, me encantan. Sí, tendría todos los lagartos del mundo, pero no. Mejor vamos afuera, los miramos, nos entretenemos con ellos mirándolos de lejos. Con sus conductas, claro. Sí, qué entretenido, y ver cómo, como alguien decía por ahí, ver cómo un tenis mueve la cola cuando se quiere comer ahí al bichito. Oh, qué entretenido. Ah, es que la ñoñería me sube por todas partes. Sí, es que es muy entretenido, de verdad. ¿Cómo monitorear lagartos y culebras? Bueno, mira, con lagartos existe más experiencia, hay mecanismos para marcarlos, que tienen distinto nivel de ser invasivos. O sea, una opción es ponerle un microchip y debajo del subcutáneo, y entonces cuando lo capturamos, lo medimos, etcétera, y luego vamos a terreno y cruzamos los dedos y ojalá lo encontremos nuevamente. Y ahí sabemos cuánto se desplazó, si está en el mismo sitio, etcétera, cuánto ha crecido. Otra opción es que si haces un monitoreo a más corto plazo, es pintarlos con pintura no tóxica, por ejemplo, pintura de uña. Entonces, si solamente nos interesa ver dónde se ha desplazado, si sigue vivo, si anda por ahí dando vuelta, lo pintas con estas pinturas de colores, o sea, tienes códigos de colores, usas 3, 4 colores, etcétera. Y entonces, bueno, vas con tus binoculares, dices, ah, ahí está el amarillo, verde, rojo, ya listo, ¿dónde estaba? Listo, lo marcas en tu GPS, ves cuánto se ha desplazado, bien, excelente. Y podemos monitorearlo. Ya, vemos que vamos de nuevo a terreno, vemos que se le está cayendo alguna pintura, la agarramos, lo pintamos de nuevo, etc. Entonces, tenemos estos dos métodos, pero depende de cuánto tiempo queramos monitorear. Si es un monitoreo a largo plazo, necesitamos meterle un microchip, porque si no, ya con la pintura, y después pasa el invierno... No dura para siempre. Hay otros sistemas como pasarles mostacilla con un alambre quirúrgico dental, pero también tiene su efecto negativo. Bueno, no es que el chip no tenga efecto. Claro, pero bueno, y el peor de los efectos es que si trabajas muy en zonas de mucha radiación solar, las mostacillas pierden el color. Así que al final tienen puro animal con blanco. Claro. Puch, claro. Bueno, y aquí tenemos la última pregunta de Gonzalo, que le encantó la charla, y quiere saber si hay alguna red de observación de reptiles y qué observaciones podemos hacer de los reptiles que viven cerca de nosotros para contribuir a su conservación. Uy, mira, Vida Nativa está pronto a generar una cosa por el estilo,
De momento, si quieres, nos puedes contactar a través de nuestra página web o del Facebook, Instagram, tenemos todas esas cosas habidas y por haber. Y como les decía en algún minuto atrás, vamos a generar en algún minuto planillas que puedan ser de interés para todos y que nos puedan ayudar incluso con decir, mira, hemos visto este animal acá. De momento recomiendo eso. Bueno, contáctanos por interno y míralos. De momento míralos y cuéntanos si ves alguna conducta que te parece interesante, que podamos planificar, estudiarla un poco más o tal vez ir a grabarla porque la ves muy frecuente. Hay mucha gente que dice, no, es que los lagartos no hacen nada. Hace un montón de cosas, demasiadas cosas, pero no sabemos. Entonces, de momento, Gonzalo, te digo, obsérvalos y cuéntanos qué cosas estás observando y ya luego vamos a hacer una planificación un poco más profunda de qué hacer con esto de los lagartos y tal vez de ver, instalar estas redes. También, redes de observación de reptiles, te recomiendo el Facebook de Erpin Chile o de Reptiles de Chile, que tiene un nombre así como largo, observación, educación y no sé qué. En los Facebook de Reptiles de Chile, que hay dos, también puedes, se organizan a veces tour para ir a ver lagarto o grupos más que tour. Por ahí los vamos a compartir en el chat esos Facebook. Excelente. Oye, Antonieta, muchas gracias, te pasaste. Contarles a todos que Antonieta es parte de la ONG Vida Nativa para que los sigan en sus redes sociales. Hacen hartas actividades, dan mucha información. Las chiquillas son súper movidas, nos han apoyado siempre con todas las actividades del humedal. Así que síganlas, motívense, aprendan con ellas, son bacanes. Gracias, y muchas gracias, Antonieta. Gracias. Bueno, nos vemos entonces a la tarde. Ya, pues, perfecto. Y ahora ya vamos cerrando el bloque que tuvimos en la mañana. Les damos tiempo para que puedan prepararse un almuercito, dormir una siestita, si es que alcanzan. Y nos vemos en el bloque que parte a las 15 horas, ¿ya? Que vamos a hablar sobre mamíferos no voladores, porque ya hablamos de mamíferos voladores. Vamos a hablar sobre el Centro de Rehabilitación Ñampu. Y vamos a tener a la Marta, que nos va a hablar de anfibios, que es la primera que viene. Por favor, no nos hagas esto. Sí, Marta, perdona. Vamos a partir con ella. Vamos a partir con la Marta, ¿sí? De ahí con los anfibios que vamos a encontrar en el humedal de Mantagua. Y después, ya más tarde, vamos a cerrar con una entrevista a Nico Araya de Quintero Mayo. Así que muchas gracias a todos por vernos, por sus preguntas. Y vayan a descansar. Chao, gracias.